¿Cuál es el personaje más frío de esta imagen? De primeras, de los que hay aquí, voy a descartar a tres, que van a ser Akashi, Gantz y este de aquí, que es de... Es como un anime manga coreano, creo, pero que no se llama así en Corea. Así que rechazo estos tres, básicamente, por eso. De los que quedan, que son seis, el siguiente en descartar va a ser a Asta. No sé si la han puesto por la forma esta. Igual en esta forma es muy frío, no lo sé. Porque aún no lo he visto ahí, en esa forma. Pero Asta, el personaje, no es nada frío. De hecho, es más cálido que otra cosa. Luego voy a quitar, yo creo que, a Ichigo. Que es el de Bleach, ¿no? Tampoco me he acabado Bleach. Vi muy poco, pero el personaje, lo que vi, no me parece frío. Quito a Ichigo. Luego de los que quedan voy a quitar a Killua porque sí que es verdad que es frío, pero con amigos como Gon no lo es. Así que quito a Killua. Luego quitaría, yo creo que... Hostia, esta está interesante, ¿eh? Entre Madara, Black, Goku y Light. Creo que voy a quitar... Uf, tengo muchísimas dudas aquí, pero creo que voy a quitar a... A Yagami. Sí, descarto a Yagami. Luego, en mi opinión, creo que descarto a Black Goku. La verdad. Y en mi opinión, sinceramente creo que el más frío de aquí es Madara. La verdad, sí. Yo creo que Madara es el más frío de estos nueve personajes. Ponedme en los comentarios, por favor, cuál creéis que de estos nueve, si habéis visto también a Akashi, a Gantz y al otro, ¿cuál es el más frío?